Boca hizo la oferta que entendía que podía hacer. Nosotros no acostumbramos a entrar en subasta de jugadores y fijamos una política y decimos hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Llegamos hasta el límite que nos habíamos fijado y de ahí para adelante no era una operación al alcance nuestro. Yo tengo la sensación que la gente de Ferro vino a buscar el techo nuestro y después fue a negociar con River tratando de obtener más dinero. Digamos que a Ferro le fue fenómeno en la negociación, porque tengo la impresión de que River, digamos, presionado por la oferta de Boca, pagó valores que, bueno, Boca no hubiera pagado. Nosotros no estamos desesperados por incorporar un central. Yo, si hoy tuviera la certeza de que Luis Medero ya está listo para jugar, diría que tenemos bien cubierta la plaza, ¿no? No tenemos. Estará por verse a través del tiempo si el central que nosotros tenemos, Medero, es menos que Ayala. Eso lo dirán. Son dos muy buenos jugadores, jóvenes, de 20 años los dos, y con un gran futuro ambos, y veremos en el desarrollo del tiempo. Lo que pasa es que hay que competir. Luis está haciendo una excelente recuperación y seguramente pronto estará, pero aparecía una oportunidad de una inversión de futuro y quisimos hacerla. Pasado el límite, nos fuimos. ¿Masai puede ser? Todo puede ser, pero yo no me quiero entrar en el juego de los empresarios que me vuelven loco a mí y a la gente. Cuando yo averigüé, me dijeron que hasta después de junio el jugador no se podía tocar porque ellos tenían sus propias expectativas. Y además, por curiosidad, dije, bueno, y si fuera posible, ¿cuánto vale? Me dijeron más de 4 millones de dólares. Entonces dije, bueno, muy bien, chao. Muchas gracias. Y claro, entonces si eso cambió, pero yo no puedo dejar que alguien me caliente la pava y me cree la expectativa para que todo el mundo me diga, vas ahí. Entonces nosotros trabajemos a presión porque si no parece que no hacemos nada y que no incorporamos y demás. Es una técnica bastante conocida esa. Basay es un jugador interesante, uno de los primeros en los que nos fijamos. Es un delantero que ha hecho goles donde ha jugado. Que Menotti lo conoce bárbaro. Y nos gusta, nos interesa, pero también tendrá que ser una operación que encaje dentro de nuestro presupuesto y de nuestra posibilidad. Claro.